Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK para desarrollar hoy día un programa más de ¿Cuánto sabemos de carros? Cuando uno se dirige al mercado automotriz, ya sea de nuevos, de usados o seminuevos, va a encontrar vehículos con determinados sistemas de confort. Entre ellos, uno de los sistemas de confort o uno de los componentes de confort que equipan los vehículos son aquellos que tenemos, por ejemplo, aquellos que equipan aire acondicionado. El aire acondicionado es realmente un elemento de confort muy importante en el componente de un vehículo, que hace que uno pueda usarlo en condiciones de diferentes tipos de clima. Cuando tengo mucho frío afuera, puedo poner el aire acondicionado pero en caliente para poder soportar o evitar el frío externo. Y en el caso del aire, el aire frío, es porque tenemos demasiada temperatura en la calle, donde el clima es, el sol es incesante, y debemos de protegernos internamente. Un vehículo recalienta muchísimo cuando lo dejamos expuesto al sol, y cuando entramos en la cabina realmente tenemos una temperatura muy fuerte que nos hace que se complique nuestra estadía dentro de ese. Sin embargo, el aire acondicionado se ha visto prácticamente mejorado sin caer todavía en la obsolescencia, por el hecho de las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en la industria automotriz. Una de las tecnologías que ha logrado que el aire acondicionado prácticamente vaya dejándose de usar de a pocos, sin caer todavía, como repito, en la obsolescencia, es el aire climatizado. La diferencia entre aire acondicionado y aire climatizado, ese es el tema del programa de hoy día. Diferencias entre aire acondicionado y climatizador o aire climatizado. En realidad, aquí tenemos un componente muy interesante, muy importante con el aire acondicionado. Como repito, parte del adelanto tecnológico de la industria que continuamente innova, que desarrolla nuevos productos, nuevos componentes, como para darle una mejor calidad de vida al usuario, al propietario de un vehículo. Y el aire acondicionado frente al aire climatizado, en realidad ya quedaría prácticamente con los años dejado de lado. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Por ejemplo, uno tiene entre estos dos componentes, uno tiene un botón para activar el aire frío o el aire caliente. Uno activa el aire acondicionado y va a enviarle aire frío de acuerdo a la temperatura que uno lo regule. Recuerden ustedes que los vehículos antiguitos, los vehículos ya de hace muchos años atrás, no traían aire acondicionado, solo traían los difusores del aire, pero del aire caliente realmente, ¿no? Uno abría esos difusores y por ahí ingresaba aire realmente caliente, o sea, un aire que recirculaba. El aire interno, que puede estar caliente, se recirculaba. Este se modificó para introducirse el aire acondicionado, que al activarlo y al colocarle el determinado nivel de ventilación, uno puede recibirlo de manera más intensa o menos intensa. Sin embargo, el aire acondicionado puede pasar un buen rato y uno ya tiene toda el habitáculo en determinada cantidad de frío, y eso realmente incomoda. Hay mucha gente que no le gusta tener mucho frío interno, necesita recibirlo solamente de manera que no colisione con la temperatura exterior, ya sea frío o calor. Entonces, solamente para mantenerse tranquilo y viajar de manera cómoda. Si lo comparamos con el aire climatizado, a pesar de que cumple la función de enfriar o de calentar, en realidad es totalmente diferente, porque uno puede regular la temperatura a la cual uno la necesita y de esta forma independizar incluso el aire que uno quiere dirigirlo hacia el piloto o el copiloto.
porque el climatizador enfría o climatiza la zona a la que uno lo dirija. Si yo lo dirijo solamente para el piloto, voy a tener frío o calor dependiendo de lo que elegí, y si lo dirijo para el lado del copiloto, de similar forma, voy a tener frío o calor según lo que haya elegido o según las condiciones del clima externo. De acuerdo a eso, por ejemplo, el aire acondicionado, hay aire acondicionado que se puede dirigir hacia la parte trasera para la segunda o tercera fila de asientos, si el vehículo tuviera tres filas de asientos, ¿no? Se puede dirigir el aire acondicionado. El climatizador también tiene bizona, o sea, puedo enviar el aire climatizado a la zona de adelante o a la zona de atrás, y de esta forma también regularlo para dirigirlo a donde uno lo requiera. Puedo dirigirlo hacia el lado del copiloto o hacia el lado del piloto. Realmente son componentes que nos ayudan a tener un mejor confort en el vehículo mientras uno viaje. Y esto, cuando uno va al mercado automotriz, en realidad lo va a encontrar un poquito más caro, por ejemplo, un vehículo que tiene aire climatizado con un vehículo que tiene solamente aire acondicionado. Las diferencias en el precio, sobre todo los vehículos nuevos, se va a notar la diferencia de más o menos en unos 500 o 1000 dólares de repente. Es lo mismo que cuando uno busca un vehículo y no tiene aire acondicionado y quiere colocarle el aire acondicionado, va a tener que gastar en promedio 1000 o 1500 dólares dependiendo de la marca y el modelo. En el caso de los vehículos premium, en realidad casi todos los vehículos premium tienen aire climatizado. Entonces aquí solamente sufre la persona que lo compró de tienda, porque va a pagar un precio mucho más alto dependiendo de las versiones que la marca presente, que la marca o el representante de la marca esté vendiendo. Eso es lo que las personas van a pagar. Pero ya realmente está configurado dentro del precio final como para poderlo adquirir. Esto es, amigo, en realidad una cosa simple: aire acondicionado y climatizador realmente cumplen ambas funciones. Para el caso de los mantenimientos, mucha gente se olvida, por ejemplo, de cambiar el filtro filtro antipolen, como es el que llaman algunos. Este filtro viene en la parte baja del lado del copiloto, y ahí uno puede, cuando le va a hacer el servicio, pedir que se lo revisen para ver en qué condiciones se encuentra. Cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento o cambiar ese filtro antipolen que de repente ya no funciona. Lo mismo ocurre para el caso del climatizador. Ambos tienen este filtro antipolen y en realidad está dentro de los mantenimientos que uno tenga que hacerle. No es costoso cambiar este filtro antipolen, que es el que ayuda a como un reservorio, a usarlo como un reservorio para toda la cochinadita que se va almacenando, esa tierrita, esas cosas que el aire acondicionado, en el momento que se abre, empieza a recircular y a limpiar y a jalar. En algunos casos a veces nos equivocamos y abrimos el compartimento del lado que jala la basura externa. Eso debemos tener mucho cuidado, porque si pasamos por una zona donde hay bastante basura, en algunos lugares en que esos recicladores o los camiones de la basura de las municipalidades no recogen, y pasamos de repente con los vidrios abajo, luego los subimos y activamos este aire, este dispositivo, sin darnos cuenta, todo el olor va a ingresar a nuestro habitáculo. Así que tengan mucho cuidado, revisen el manual del propietario para que verifiquen exactamente dónde está este botoncito, para que no lo vayan a activar y eviten tener pues ese olor pestilente dentro del carro. Bien, amigos, estos son algunos de los tips que Carros OK le ofrece semana tras semana a través de este programa Cuánto Sabemos de Carro, porque lo que queremos es que todos ustedes tengan conocimiento amplio respecto
al tipo de vehículo que se ajuste más a sus intereses, y de acuerdo a eso ustedes puedan elegir el modelo y la marca de su preferencia para poderlo comprar. Ahora, con este tema de pico y placa, les comento que la mayoría de gente anda buscando el segundo vehículo. Eso es lo que mencioné en un programa de Carros OK en vivo, que en realidad esto iba a generar un gravísimo problema. Y ya se está viendo, porque hay gente que está buscando el segundo vehículo porque lamentablemente no pueden salir a las 10 de la mañana para aquellas personas que estaban impedidas de usar el vehículo en determinado día, y que solamente se puede usar a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque a partir de las 5 de la tarde, o sea, el pico y placa arranca desde la mañana, desde temprano, hasta las 10 de la mañana, o sea, 6 de la mañana me parece que es, y a partir de las 5 hasta las 10 de la noche. Entonces hay mucha gente que ya está buscando el segundo vehículo para comprarlo, para adquirirlo y no tener las dificultades de traslado, porque quienes vivimos en La Molina en realidad tenemos un gravísimo problema. Hoy día estaba escuchando el programa de Juliana en radio, ¿cómo se llama esta radio? Bueno, en una radio hoy día, y decía el alcalde de La Molina se estaba quejando realmente porque este problema de pico y placa se ha trasladado pues a La Molina de manera complicadísima. Entonces se abarrota toda la zona de la Javier Prado y eso degenera realmente. Nosotros en La Molina no tenemos salidas de acceso, solamente dos, una que va, la que bajamos por el cerro, pero si esa seguimos de frente tenemos que ir por la avenida El Polo y nos alejamos excesivamente para quienes queremos ir, por ejemplo, para la zona de San Isidro, nos alejamos demasiado. Para quienes queremos usar la Javier Prado es complicadísimo, hay que esperar hasta las 10 de la mañana, y las personas que salen de su trabajo a las 5 de la tarde y que tienen que atravesar toda la ciudad, realmente es complicado. Y aquí discrepo con Juliana, porque decía, ¿por qué se queja el alcalde de La Molina? ¿Cómo que Juliana estuviese en otro lado? Pues, o sea, no puedes ponerte a pensar de que bueno, tenemos que colaborar. Claro, todos colaboramos, pero lamentablemente la ciudad está mal estructurada, mal definida, como para no quejarte y decir, bueno, pues ya sales a las 10 de la mañana y qué bacán, ¿no? O sea, tranquilo, no dices nada. Acá no tenemos más salidas que la de Raúl Ferrero, que da para el cerro, y la otra que da para la avenida Javier Prado, y después no tenemos otras salidas más y estamos fregados, estamos jodidos, disculpen la expresión, estamos jodidos, como lo dije en otro programa de Carlos, porque este tema va a originar lo que pasó en Colombia, pasó en otros países también. En Colombia se aplicó en el año 2008, sin resultados positivos, sin resultados favorables. Lo que va a llevar es a generar un caos peor todavía en el ya complicadísimo tránsito que tenemos nosotros. El parque automotor de Perú es horrible realmente, ya no hay horas pico, ya no hay que de las 6 a las 10 de la mañana es una hora pico y de las 5 a las 10 de la tarde no. O sea, yo no sé dónde el alcalde Jorge Muñoz plantea que esas son las horas pico son todo el día, no existe ya hora pico. Entonces en realidad es un tema. Y quien vive en La Molina, pues, Juliana, lamentablemente tú no vives en La Molina, me parece que tú vives por Surco. Entonces, cuando vengas a vivir a La Molina, te vas a dar cuenta que realmente los que estamos acá sí estamos sufriendo la tontería que ha generado este pico y placa, que no ha tenido ningún resultado positivo en ninguno de los países donde se ha aplicado. Lo que ha generado es un parque automotor mucho más complicado, porque la gente se compra dos carros, y con dos carros se fregó el tránsito, o sea, hace mucho más difícil. Acá lo que hay que hacer es una reestructuración total del parque automotriz, modificar los carriles por donde van las personas, hay que dar nuevos alcances sobre este tema, nuevas normas sobre el uso de cada carril. El que va por el lado derecho debe ser un taxista, debe ser un motociclista, debe ser una combi, debe ser un ómnibus, porque ahí las velocidades son hasta 40, máximo 50, quienes viajen por esa zona, y los que van desde 50 o 60
hasta 80 que vayan por el lado del medio. Lo he propuesto en otro programa más de carros que hay en vivo. Y en el lado izquierdo, los que vayan pues manejando, circulando a velocidades de entre 80 y 100. De esta forma, no tendremos pues, con la disculpa de los ancianos, no tendremos a un ancianito, con la disculpa de las personas que van en triciclo, y de las personas que practican ciclismo, o de las personas, de los motociclistas, no tendremos pues a estas personas, con la disculpa de todos ellos, no tendremos a personas que van manejando pues a 30 de velocidad en el... Bien, entonces, como comentaba, el tema del pico y placa realmente va a generar un gravísimo problema en un parque automotriz peruano que realmente está ya saturado, totalmente saturado. Lima no ha sido construida, no ha sido pensada para el futuro. Lima ha sido pensada solamente para el corto plazo, y en el corto plazo, en realidad, los 4 años que dura un alcalde en su gestión municipal, en realidad se van en un toque. Lima tiene que replantearse, tiene que repensarse para los 50, 100 o 200 años siguientes. No importa quien llegue a la alcaldía de cada municipalidad, tiene que planearse de esa forma, no hay otra forma. Basta de parches, basta de gastar de manera inútil, como lo han venido haciendo los alcaldes anteriores, y de esta forma evitaremos este tipo de problemas que está generando el pico y placa, que a la final es lo que va a hacer, va a incrementarse la cantidad de vehículos que circulan en Lima, porque la mayoría de gente, como les repito, ya está buscando el segundo carro y nos están pidiendo vehículos de placas pares o de placas impares otros. Y en este caso necesitamos un Suzuki Celerio del año 2010-2011 que tenga placa impar. Necesitamos también una Honda CR-V que tenga placa par. También necesitamos otro vehículo compacto, un vehículo pequeño como el Chevrolet Spark, como el Honda Fit, como el Nissan March también, aunque en Nissan March vamos a encontrar vehículos del motores 1600, de preferencia estas personas están buscando motores 1000, 1200, 1300. Entonces, quienes tengan vehículos de esta categoría, amigos, ubíquenos en el 998-24-39-23, ingresen a nuestra zona de encuentra lo mejor de Carros OK, solamente OK, es Carros OK. Escríbanos a cualquiera de nuestras redes, a través del WhatsApp, a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través del Facebook Carros OK Perú, ahí nos van a encontrar, o a través de nuestra comunidad, ingresen a nuestra zona y van a ver ahí ustedes la comunidad o social. Ahí entren ustedes a esa zona y por ahí nos pueden enviar algún correo, envíenos vía WhatsApp un mensaje de texto, escríbanos a través de esta aplicación y por ahí nosotros les vamos a estar respondiendo para poder hacerles una sesión de fotos, un video para empezar a ofrecerles sus carros y venderlos en forma inmediata. Necesitamos bastantes camionetas pickups, las camionetas pickup, la Toyota, realmente nos siguen pidiendo nuestros clientes, nuestros usuarios, las personas que llegan a través de nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, ya superamos el 1.200.000 vistas y nos siguen pidiendo estas camionetas, las Hilux, puede ser las SR, que no son las configuradas full equipos, puede ser estas, o también las SRB que ya vienen configuradas full equipo. Este tipo de vehículos, también necesitamos camionetas como la Subaru, la XB, necesitamos camionetas como la Tucson, como la Honda CR-V, camionetas del año 2008, 2009, 2010, con valores de entre 8 y 10 mil dólares y vehículos que estén muy bien cuidados. Ubíquenos, amigos, nosotros tenemos los clientes para venderlos en forma inmediata. Les comento que hoy día me reuniré con una persona que nos ha pedido que le veamos su carro para empezar a ofrecerlo. Es un BMW. Él me comenta que lo compró en el año 2014, pero en la tarjeta salió fabricación 2013. El BMW es de la serie 3. La serie 3 de BMW
es la serie más vendida a nivel global. Este vehículo es el 316, en realidad es el ideal para toda persona que anda buscando un vehículo premium, un vehículo bueno, es el ideal para este tipo de personas. El precio ya lo vamos a negociar directamente con lo que me era más o menos que tenía 60.000 kilómetros de recorrido, y que si bien es cierto por uso y por kilometraje ya necesitaba cambiar de neumáticos, ya no le ha puesto los ranfla que llevan esos carros, sino le ha puesto ya los convencionales, pero en la parte delantera. No lo he visto todavía, como les repito, para determinar si las de atrás, los neumáticos de atrás ya también necesitan cambiarlos, pero seguramente si cambiaron los de adelante es porque los de atrás todavía tienen vida útil. El vehículo, el 316, en realidad es un vehículo muy bien configurado, viene con doble turbo, también viene este carro, viene con una caja Sectronic, que es la caja secuencial que usa BMW, y que supongo que el vehículo con los 60.000 kilómetros de recorrido ya está en buenas condiciones. Por si acaso, nos están pidiendo también un Audi, un A4. Hemos tenido como algo de 5 Audis A4, pero ya los hemos vendido. Tenemos disponibles Audi A5, Audi A6, pero por ahí nos escribió una persona que nos vio en el YouTube y nos llamó directamente y nos está pidiendo un Audi, un A4, también puede ser un BMW de la serie 3, y o puede ser también un Subaru Impreza, tal vez por ahí un Honda Civic, que esté bien cuidado, no el Honda Accord ni el Legacy. Tenemos un Legacy fabricado en el 2010, pero él prefiere un Civic, prefiere un Civic porque o un Subaru Impreza por la edad, ¿no? A veces quienes hemos usado Subaru o quienes usan Subaru Legacy, en realidad es para gente que ya tiene una familia ya en casa. Ya es casado, tiene hijos por ahí, y de repente por la edad a veces uno busca este vehículo Legacy, que es un excelente carro, que es prácticamente un semi-premium acá en Perú. Si tienen ustedes este tipo de vehículos, amigos, no duden en llamarnos al 998-24-39-23. También necesitamos algunos Chevrolet Spark, comentaba. Por ahí hay un Chevrolet Spark, el GT del año 2012-13, creo, pero viene con caja mecánica, lo necesitamos con caja automática. El AMG que venimos ofreciendo del año 2012, ese carro bajó de precio luego de que las expectativas del propietario fueron reducidas en base a los planteamientos que le hicimos. El carro, a pesar de que costó $126,000, esta persona está perdiendo muchísimo dinero, o perderá muchísimo dinero en el momento que lo venda. El carro realmente está bien cuidado, con 57.000 kilómetros de recorrido. Ya hay que hacerle sí el mantenimiento de rutina que le corresponde, pero fíjense ustedes cuánto pierde. El valor del carro de 126.000 se ha venido ofreciendo en $36,000 para aterrizar ahora en $32,000 con expectativa a recibir propuestas para la persona que lo quiera comprar. El vehículo tiene IGB recuperable encima, es decir que el que lo compre en realidad va a tener un promedio de $5,000-$5,500 de IGB recuperable, como para meterlo a los libros, y ahí y el vehículo le va a salir, si paga $32,000, le va a salir más o menos unos $27,000, porque los $5,000 o $5,500 de crédito fiscal van a la parte contable. En realidad es un buen nivel de precio de ese AMG, el C63, que desarrolla 450 caballos de potencia. Es un vehículo en realidad que hay que tener mucha destreza para manejarlo. No es recomendable en realidad para cardíacos, porque si el vehículo lo levantan hasta 220 por hora, en realidad hay mucha gente que se va a estresar por completo. Por eso que no recomendamos este vehículo a gente que tenga algún problema del corazón, porque por ahí termina afectándose. Solamente para gente altamente diestra y que no tenga ningún problema cardiovascular, porque el estrés, la adrenalina,
de la velocidad le puede generar problemas. Interesados en el 998-2439-23. En BMW tenemos un 520 que ingresó del año 2013-14. Este vehículo tiene apenas 60.000 kilómetros de recorrido. Ya está la computadora del vehículo arrojando, una información que nos dice que el vehículo necesariamente va a tener que llevarse al taller para hacerle el mantenimiento de rutina que corresponde. El vehículo también va a necesitar cambiarle los ramflas, que por uso, 66, 67 mil kilómetros de recorrido ya por uso, necesita realmente cambiárselo. El precio en el mercado de este carro ustedes lo van a encontrar más o menos entre 28 o 30 mil dólares. Nosotros hemos negociado como por ahí para que la persona invierta en el cambio de las ranflas e invierta también en el mantenimiento de rutina, para que se venden 26 hasta 25 mil dólares para que se lo lleven. Hay un BMW también 335, el CI convertible, fabricado en el 2010-2011, viene con la carrocería del E93, un vehículo altamente deportivo. El precio de 33 mil dólares se puede negociar. Hay un 335i, la versión coupé del año 2009, que viene con paquete M, 306 caballos de potencia, 30.5 kilos de torque, realmente que lo hacen insuperable en la carretera. El vehículo, fíjense ustedes, que por ese carro se pagó como 90 mil dólares. 21 mil dólares es el precio que se aceptaría por este vehículo para venderlo en forma inmediata. También por ahí hay una versión, el 328. El 328 es una versión que viene en 6 cilindros, pero el carro realmente está muy bien cuidado. Este carro tiene una buena configuración de equipamiento, de seguridad, 8 bolsas de aire, viene con elementos de confort como sunroof, como cuero, y está súper bien cuidado. Fabricado en el 2007, comprado en el 2008, prácticamente de un solo propietario, porque el que lo tiene ahora es hermano del primer propietario, es decir, se quedó en casa. Y este carro está con algo de 112 mil kilómetros de recorrido. El precio se planteó en algo de 18 mil dólares, pero para poderlo vender rápido, 15 mil dólares es la cifra que se puede en que se puede vender este BMW de la serie 3, que tiene muy buena aceptación en el mercado internacional. Nos ingresó también un Toyota Yaris. Para los amantes del Toyota, acá este Toyota Yaris es el motor 1.3, pero es la versión E, configurado con doble bolsa de aire, con freno de disco adelante, con neblineros adelante, con aire acondicionado, con lunas, espejos y pestillos eléctricos, radio con CD, MP3 auxiliar, y el vehículo realmente está óptimo, no, porque por ahí hay que cambiarle ya los neumáticos. Con 70 mil kilómetros recorrido ya le sacaron hasta el impuesto a esos neumáticos, hay que cambiárselos, hay que hacerle por ahí algunos ajustes a la carrocería por unos ligeros golpecitos que tiene, pero en líneas generales el carro está bien mecánicamente, el motor está bien, la caja igual, y se está pidiendo 13.500 con opciones a negociar basado en el hecho de los cambios que hay que hacerle a los neumáticos y arreglar la parte estética en la carrocería para dejarlo en buenas condiciones. La Hyundai Santa Fe, fabricada en el 2011, de 13.500, se puede negociar el precio. El Mazda 3, fabricado en el 2014, comprado en el 2015, motor 1.6, de 13.500, también se puede negociar el precio para venderlo en forma inmediata. Bien, amigos, regreso con ustedes la siguiente semana. Estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares. Regreso el siguiente viernes de 12:30 a 1:00 p.m. para desarrollar otro programa más de Cuánto Sabemos de Carro. Gracias a todos ustedes, amigos, que nos vienen siguiendo. Gracias por sus suscripciones en nuestro canal de YouTube. Sigan suscribiéndose. Vamos avanzando en suscriptores. Y
los invitamos a seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes que manejamos continuamente. Estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares, que tengan un buen fin de semana.